¿Qué onda, banda? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Un nuevo directo. Claro que sí, muchas gracias a ese primer like. ¿Qué onda? ¿Quién anda por aquí? ¿Quién anda por aquí? ¿Sí nos escuchamos bien? Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Mientras permítanme, me hago mi licuadito y ahorita pues vayan entrando, ¿no? A ver, en lo que van entrando, ¿qué onda? Muchísimas gracias por estar aquí, por estar aquí conmigo. De verdad se agradece. Al parecer tenemos a uno en vivo ahorita, uno nada más está viendo. Yo hace rato les comenté que hoy vamos a tener directo, la verdad no sé si apareció la publicación, si no, déjenme checar, a lo mejor y no apareció y yo estoy aquí haciendo directo y nadie lo va a ver, ¿no? Pero quién sabe, no hay que ver. A ver, a ver, a ver. Ok, 17 lo vieron más o menos. Directo en breves, perfecto. Ok, es que lo iba a hacer a las 8:30, pero me atrasé, banda. Ahorita tengo unas cosas que hacer y entonces pues ya me atrasé, ya no se pudo, se me complicó. Sí, entonces pues ahorita pues les digo, voy a darles algunos consejos de cómo va a ser más o menos la fase definitiva, ya cuando están ahí, cuando lleguen, qué van a ver, qué van a hacer, etcétera, sí, para que se vayan haciendo una idea. Qué bueno que ya están entrando. Yo sé que tardaron, pero bueno. Ahí vamos. Fueron primero por las palomitas y eso antes de entrar al directo. Qué bueno, la verdad. Ahorita les puse un fondito así. De fondo, una lucecita ahí media morada, azulita. Pero bueno, ¿no? Y ahorita, pues, ¿qué onda? ¿Sí apareció la publicación? Sí, ya vi que sí apareció. Pero muy poquitos la vieron, ¿sí? Casi siempre la tengo que hacer con mucha antelación para que se pueda ver. Y pues un saludito a este Gavilán García, a Deyanira Hernández, hola, hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? A este López, claro que sí, ya se van a la fase definitiva, qué bueno, de verdad. Luis Hernández igual, también hermanito, un saludo te mando. Y pues les digo, ahorita quiero, más que nada quiero contarles qué onda, cómo va a ser, qué van a hacer, alguno que otro consejo, si tienen preguntas allá. Pancra Martínez, un abrazo mi hermano, qué bueno que ya llegaron. Y de verdad les agradecería que ahorita que fueran, ¿cómo se llama? Compartiendo el en vivo, ¿sí? Yo ahorita lo voy a compartir en algunos grupos, pero de verdad espero que ustedes me apoyen también a compartirlo, ¿sí? ¿Por qué? Para que ahorita que estamos en vivo puedan verlo varias personas y mientras más entran, mejor se hace el directo, ¿sí? Eso es algo de ley. Eso siempre pasa. Mientras más gente llegue, mejor se hace el directo. Entonces, si gustan entrar a verlo, estaría más que perfecto. Yo ahorita lo voy a compartir. Estamos en directo. Por si gustan acompañarme. Perfecto. Ok. Somos cinco ahorita, te vamos a ver en la fase definitiva, pana. Este año no me van a ver. Yo este año no participé para la fase, ¿sí? Yo ahorita lo que estoy haciendo es asegurar primero mi carrera en alguna otra universidad. De verdad les agradecería que me lo compartieran el directo en grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, de Telegram, para que empezaran a entrar así más gente, pero bastante, bastante, bastante. Y ya ahorita comenzamos, ¿va? Yo ya estuve el año pasado en la Naval, ¿sí? Yo estuve el año pasado, para los que me conocen, pues yo supongo que me deben de conocer de eso. Y pues más que nada por... Ahora sí, irse en carro, que sale de estar en mano, llevaron, porfa. Espérenme, estamos en directo para resolver dudas. ¿Sí? Yo ya estuve el año pasado, yo por eso conozco todo el proceso, yo ya sé qué onda, ya sé cómo es todo este rollo, entonces yo por eso les puedo dar alguno que otro consejo, ¿sí?
Yo estuve muy poco tiempo en la naval, sí. Yo no les voy a hacer, yo les voy a ser sinceros. Yo estuve muy poco tiempo en la naval. Yo tengo un grupo de WhatsApp. Dicen que me escucho bien bajito. Es algo del micrófono, ¿no? Yo estuve muy poquito tiempo en la naval. Entonces, pues yo lo que conozco es más que nada de lo que entré. Y aparte, pues yo tengo conocidos, tengo familia, tengo cadetes, amigos, etcétera, sí. Entonces, pues yo de ahí me voy informando, voy conociendo, etcétera, ¿sí? En la entrevista, ¿qué cosas te preguntan? Ah, te preguntan un montón de cosas, ¿sí? Más que nada de tu entorno, de con quiénes te juntas, cómo te llevas con tus padres, cómo te llevas con tus hermanos, etcétera. ¿Qué haces en las tardes? Si te metes al vicio, si te gusta el alcohol, salir de fiesta. Te preguntan cosas muy, muy, muy personales y en base a un examen que te hacen anteriormente a la entrevista, ¿sí? Les hacen varios exámenes. Del psicológico son alrededor como de cuatro pruebas, 3 a 4 pruebas que les van a hacer y todas esas en conjunto es todo el examen psicológico. Por eso es que ahí se traban la mayoría y ahí se van de baja, ¿sí? O ahí se van literalmente, ahí no entran. Entonces, pues así es este rollo, ¿no? Qué bueno que ya están entrando. A ver, veo que tiene unos likes en su Instagram del Team Brócoli. ¿Te gustaba su contenido? Yo hubiese... Ajá, les decía, yo sé por eso un poco de todo el tema. Entonces, pues está perfecto, ¿no? A ver, déjenme hacer un... En Instagram vamos a hacer una publicación. Yo no me gradué de la Naval, yo estuve ahí muy poquito tiempo, sí, yo no me gradué, entonces ese es el, o sea, yo les voy a decir que salí de ahí cuando en realidad no salí de ahí, sí, yo no me gradué, pero yo sí conozco bastante el tema porque he tenido amigos cadetes, etcétera, sí, o sea, yo conozco el tema bastante bien. Déjenme hago una pequeña historia para avisar que estamos en directo. ¿Qué onda, banda? Estamos en directo en mi canal CarbyCap. Por si gustan unirse, estamos echando unas partiditas de Minecraft de fondo y hablando con ustedes. Entonces, quien quiera unirse, adelante, ahí los veo. ¿Qué onda, banda? Sí, ya, entonces, pues, qué bueno, me da muchísimo gusto que estén entrando bastante. Ajá, pero entonces, pues así es. No te dejan entrar con teléfonos. Y ahorita que se van a la fase definitiva, está prohibido el uso del celular. ¿Por qué? Porque desde adentro de las instalaciones está prohibido grabarlas, ¿sí? Entonces por eso no... Se los van a quitar entrando, ¿sí? Ustedes cuando entren van a hacer, ¿cómo se llama? Déjenme ir abriendo el juego ya para que vayamos iniciando esto, ¿sí? Ustedes cuando entren les van a hacer un sobre, les van a dar un sobre. En ese sobre les van a decir, aquí deja todas tus pertenencias, ¿sí? Deja... Vas a dejar aquí tu celular, vas a dejar todo tu dinero, si traes credenciales, tu cartera, etcétera, todo lo vas a dejar en ese sobre, te lo van a engrapar y ahí pues, ¿cómo se llama? Ahí en ese sobre van a estar todas tus pertenencias, dinero y le vas a poner tu nombre y lo vas a firmar de que lo entregaste, ¿sí? Porque si te llegan a cachar el celular, la verdad no sé qué podría pasar. O bien te pueden castigar, te pueden arrestar o bien te sacan, te expulsan de la fase definitiva, ¿sí? Yo el año pasado tuve un compa que metió su celular y lo logró meter hasta adentro. Y adentro pues estaba mensajeando con su familia, con otros amigos, etc. Pero eso sí fue bastante arriesgado, la verdad. Sí sé cómo lo hizo, pero no se los voy a decir porque no quiero que lo vayan a hacer ustedes, ¿sí? Entonces pues estuvo bastante cabrón. Y nos tocó en chalets distintos, ¿sí? Entonces era de que, ah, ¿qué onda? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Etcétera. Y pues ya yo lo veía de vez en cuando en el comedor o lo veía a veces ahí pasando los chalets. Y bueno, en las pruebas me acuerdo que antes del examen físico era, nos tuvieron como 4 o 5 horas en el sol, entonces nos dieron ganas de ir al baño muchos, ¿no? Entonces pues ya fuimos al baño, pero pasamos otros chalets y en ese chalet me encontré a mi amigo. Y dije, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y pues ahí seguía, ¿no? Yo iba con un amigo el año pasado y del chalet salí con... Como con 40 amigos nuevos, entonces es algo súper genial que de verdad va a marcar su vida y va a ser otra etapa totalmente distinta y nueva. ¡Ah! Refrescante. Ok, para los que se preguntan qué estoy tomando, bueno, no les voy a contestar hasta que uno me pregunte, ¿va? Vamos a ver qué otras cosas. Qué buenos a los que ya están entrando.
De verdad que qué bueno a los que ya están dejando su pedacísimo de like. Ahorita somos 23, qué bueno. Yo tengo un grupo de WhatsApp. Es más, ahorita les voy a mandar el link. Este grupo es para puros aspirantes, ¿sí? Entonces, anímense, banda. Yo les voy a pasar ahorita el link. Tengo chance todavía como para 50, ¿sí? Entonces todavía se pueden unir bastante. Se los voy a decir. A ver, permítanme. Permítame, que no me da chance, no me da chance. Permítame, por favor, permítame, ¿sí? Este grupo es de WhatsApp. Entonces aquí yo tengo a un chingo de aspirantes de los años, pa bueno, de este año más que nada. Y pues anímense o no, anímense a entrar ahí. Yo hablo con ustedes, me pasan, les paso consejos, etc. Entonces, no, no estoy pisteando ahorita. Ahorita no estoy pisteando. Si me pongo a pistear sería... Se haría un desmadre ahorita y me pondría a decir cosas que no debería decir, ¿no? ¿Me entienden? Yo ahorita lo que estoy tomando es avena en polvo, o sea, avena en agua. Avena con agua y es avena de fresa con un poquito de chocolate. Eso es lo que tomo para hacer músculo, ¿no? Entonces, yo ahorita en el chat en vivo, yo les puse ya el link para el grupo de WhatsApp. Entonces, quien se quiera unir, aprovechen. Que solamente quedan como 50 cupos. Y si esto sigue entrando personas así como están ahorita, se va a llenar, pero rapidísimo. Entonces aprovechen, ¿no? Aprovechen y entrar de una vez. Estamos checando, parece que está todo bien. Vamos a entrar. Sí, ¿ya les apareció ahorita el enlace al grupo de WhatsApp o no? Tus comentarios, Cristian, sí están apareciendo. Pero aguántenme tantito. Login, espectro. Venga, puse mala contraseña. Permítame. ¿Sí? Aguántenme tantito, banda. Aguántenme. Aguántenme. Ahora sí, entramos. Esa contraseña no sé qué onda. El link no les aparece. Ah, es que yo ahorita se los envié, pero no. No sé si se les envió o no, pero ya. Ya se los volví a enviar. Se los volví a enviar. No sé si sí apareció o no. Chale, no, no me está gustando eso. No me está gustando eso. Si no saben qué, el link se los voy a dejar, yo creo que abajo. Denme tantita chance. Sí, yo creo que el link se los voy a dejar abajo de. Oigan, ¿cómo va el directo? ¿Va trabado? Veo que se está trabando un poco ahorita. Aguánteme. Veo que se está como que trabando, ¿no? Ok. Ok, aguánteme. Sí, ahorita está bastante mala. Está bastante mala la conexión. Está bastante mala. Aguántenme tantito, aguántenme, por favor, ¿sí? El link, ah, no se los puedo pasar el link, aguántenme. Aguántenme, por favor. No sé quién dejó un dislike, pero pues qué mala onda, la verdad. Es que yo ahorita desde el CL les estoy pasando el link. Ah, pero no se les enviaron. No se enviaron los links, no, no sé qué onda. Ok, ah, qué bueno que no está trabado, qué bueno. Sí, va un poquito el lag, va, bueno, un poquito bastante. Ya ahorita. A ver, ahorita volví a poner el link, pero no aparece, banda. No aparece. Si no, denme tantita chance, por favor. Yo ahorita se los voy a poner, van a ver. A ver, denme tantita chance. Yo ahorita ya les pongo el link, se los voy a poner aquí abajo en la descripción del directo, ¿sí? Ahorita voy a contestar las dudas que se quedaron arriba. No se me desesperen, tranquilitos, no se me agüiten. Y ahorita vamos a poner las dudas que se quedaron, ¿sí? Sí, sí va bien, sí va todo bien. Ok, parece que se nos está trabando un poco el directo. Parece que se nos está trabando el directo, banda. Se nos está trabando. A ver, aguántenme. No se me vayan a ir, por favor, no se me vayan. No se me vayan, banda, no se me vayan.
A ver, aguánteme, por favor, sí. Vamos a copiar el enlace. Yo ahorita se los voy a poner aquí abajo en la descripción. Nada más denme unos segunditos y ya ahorita empieza, ¿va? Muchísimas gracias a los que se están quedando aquí a apoyar. Nada más aguántenme tantitito, ¿sí? No se me vayan a ir, bandita. Yo ahorita les voy a pasar el link para que se puedan unir al grupo, ¿sí? Ahora sí, en breves parece que ya les voy a poner el link. Un segundito, por favor, un segundito. Varios me dicen que no se les está, que no se les está trabando, qué bueno. Aquí pare, a mí, bueno, al menos a mí parece que sí se me está trabando, pero yo tengo un internet muy malo, ¿sí? Tengo que mejorar eso del internet, la verdad. A ver, ahora sí les voy a poner el link, a ver si les aparece. Ahora sí. Si no, pues ya se nos va a empezar a complicar la cosa. Si no, se nos complicaría muchísimo la cosa, ¿sí? Ya les estoy publicando el link otra vez, ya se los acabo de publicar, a ver si les aparece, ¿sí? A ver si les aparece. No les aparece el link, ¿verdad? Chale, banda, no les aparece. No les aparece. ¿No les aparece el link? No sé, ya no me gustó que no apareciera. Que yo ahorita estoy checando así con dos equipos y no, parece que no. Parece que no les aparece el link, la verdad, no sé qué. ¿Qué será? Si no, tranquilos, ¿sí? Los que no pueden entrar ahorita, lo que voy a hacer es que voy a hacer un video en especial nada más para invitarlos a que se unan a este grupo, ¿sí? Yo creo que el video lo hago ahorita terminándolo en vivo y ya se lo subiría al rato mañana para invitarlos a todos ustedes a que se puedan unir a este grupo de WhatsApp, ¿sí? Entonces, de verdad, no se vayan a ir, bandita. Voy a cambiar tantito el internet porque sí parece que está bastante malo. Bueno, ahí parece que ya está bastante mejor, bastante mejor. Aguántenme. A ver. Ajá, les digo, no se vayan a ir, por favor. Yo ahorita vamos a empezar a jugar otra vez, ¿sí? Ya regresamos, bandita. Y mejor pongo un swipe up en Instagram. En Instagram todavía no puedo poner swipe up. O si no saben qué, háblenme por el Instagram. Por el Instagram, pídanme el link y yo ahí se los paso muchísimo mejor, ¿sí? Pásenme el link, digo, pídanme el link por Instagram, por favor. El directo, ¿qué tal va? ¿Va fluido el directo, sí? 2-3, no, 2-3, no. Bueno, a mí también se me trabó esa partecita, pero 2-3, ahí vamos, ¿no? A ver, a ver, ¿qué otras dudas tenían? A ver. Ok. Quitan el cel y dinero, ¿no? Dentro de las instalaciones no hay tienditas. Dentro de la instalación sí hay una tiendita que aparece Oxxo. Pero ya estando dentro de la instalación, ya como cadete, no te lo quitan. Bueno, el celular, yo creo que sí, es muy, muy común, muy usual que se los quiten. Y a muchos potros se los dan ya hasta el fin de semana, ¿sí? Entonces, los dientes chuecos. Se necesitan, no es como que una exigencia, pero sí es como que es muchísimo mejor si tienes tus dientes bien, ¿sí? Te ayuda bastante más. ¿Sí? Y ahorita aquí andamos, vamos a leer otras preguntas que tengan. Ok. Sí, entonces, los que quieran el link para el grupo de WhatsApp, mándenme Instagram, ¿sí? Yo se los paso por ahí. De todas maneras, acabándolo en vivo, voy a hacer otro video para invitarlos, ¿sí? Para invitarlos a este grupo de WhatsApp para que se unan, ¿sí? ¿Quieres trabajar en la marina? Ahora sí que no, no te puedo tirar paro ahorita, carnal. Ahorita andamos en directo. El grupo para qué es, acabo de llegar. El grupo de Instagram, digo, el grupo de WhatsApp es para los que tengan dudas, etcétera. Ahí igual hay aspirantes del año pasado. Y aspirantes de este año, por si alguno de ustedes se quiere unir, por si dicen, no, ¿qué onda? Quiero platicar con alguien más, o por si quieren enviar mensajes, ahí por más directo me pueden enviar algún mensaje a mí
y yo por ahí les contesto súper más fácil. Entonces, pues, por si se quieren unir, adelante, ¿sí? Me operaron del apéndice hace 4 meses. ¿Crees que me pueda causar algún problema en el examen médico? ¿Y es recomendable que intente y vaya la heroica o no? Bueno, si te operaron hace 4 meses y todavía tienes tu cicatriz así muy cabrona, lo más probable es que no puedas entrar, ¿sí? Que te pongan peros, que te empiecen a poner jetas, caras, de que no, que estás recién operado, que no puedes hacer pruebas físicas, etcétera, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Si no tienes la cicatriz, que la del apéndice es una cicatriz muy chica, yo creo que no te va a poner pedos ni nada, ¿sí? Jonathan, por favor, envíame mensaje al Instagram y ya por ahí me pides el código, por favor, ya para que te unas al grupo, ¿sí? Bueno, banda, vamos, vamos chido, ¿no? Vamos chido. ¿Qué tal se mueve el juego? ¿Qué tal se mueve? 2-3, ¿no? 2-3. ¿O si sí se ve de plano muy, ¿cómo se llama? Muy culé. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Alguien se metió aquí a mi desa? ¿Qué hubo? No. No quiero besos, gracias. ¿Te robaron cosas a alguno de tus compañeros de cuarto? No. Ninguno, nadie se robó a nadie porque todos éramos como que muy unidos de alguna manera, ¿sí? Todos hicimos como esa hermandad ya estando dentro de ahí. Entonces, pues fue súper genial porque todos hicimos como ese pacto de que todos nos vamos a cuidar entre todos. Si alguien sabe algo, le vamos a decir a todos los demás y todos siempre vamos a estar muy unidos, ¿sí? Entonces, nunca nos robaron nada, ni pasamos malos ratos, ni nada, ¿sí? Todo fue excelente, ¿sí? Entonces, por ese lado no tengo ninguna queja, sí estuvo más que excelente, sí. Entonces, ustedes no se preocupen que igual no creo que les vayan a robar algo, sí. Es muy poco probable, puede pasar, pero es poco probable, sí. Entonces, no creo que haya tanto pedo. Sí, entonces, a ver, el juego sí va como que un poquito medio trabadón, pero va tranquilo, ¿no? Va tranquilo. Es aceptable. A ver, este cuate. Este cuate, este cuate, este cuate. Si yo soy de tu equipo, carnal. No. Baboso este. Si yo soy de su equipo. Ahora sí que la cajeteó. Pero no cuenta que hay otra entrada aquí. Ah, no chingues, que aquí no hay diamante. Ah, aquí está. Ah, se lo llevó todo ese pana. Uno menos, pero tenemos que huir. Ah, me llevo uno ya. Tenemos que huir rapidísimo, banda. Yo sé que está medio, no está tan fluido como quisiera, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Ya les dije, ya ahorita, dentro de muy poquito tiempo, ya voy a actualizar mi computadora y ya vamos a poder streamear a 60 FPS, ¿sí? No se me preocupen, por favor. Ahorita me dan un golpe y ya valí. Este cuate creo que ya valió, pero por culé. No le voy a hacer escalera. Hijo de su pinche madre. ¡Ah, su! ¡Ah, no! Se pasó, se pasó, se pasó. Bueno, yo también me pasé, ¿no? Pero hay que ir a atacarlos. Se están pasando de rosquilla estos. Se pasaron de rosquilla. Se pasaron de rosquilla, bolas de nieve, no, dame oro. Dame oro, no, ya valió. Ya valió. Ya fue, ya fue. Ya fue. Ya fue, banda. ¿Ahorita cuántos estamos? Estamos 19. Yo ahorita ya no les estaba respondiendo preguntas. Déjenme, leo otra pregunta y ya, porque si no, esto se empieza a hacer aburrido y ustedes se salen. Y no queremos que pase eso, ¿no? Ala, aquí se rompieron, ¿no? Aquí rompieron. Dale, pero no han puesto nada, no han puesto nada. No podemos ir así, no tenemos de armadura. Ah, diamante, ya lo activaron. Hola. Hola, ¿qué onda? Esto. Ok, vamos a leer. Vamos a leer. No, no, no soy Vegeta 77. Ok.
Yo soy del puerto de Veracruz, sí, yo ahí nací. ¿Cuál es el motivo de que no hayas entrado a la heroica? Ok, yo ya tengo un video explicando ese motivo, de qué fue lo que pasó, por qué no quedé, pero si gustan se los puedo contar ahorita, ¿sí? Yo más que nada no entré, yo pasé todas mis pruebas, pasé mi examen, mis exámenes físico-médico, bueno, físico no hubo, se lo pasaron todos, ¿no? Pero pasé todas las pruebas y aparte me hicieron, o a los pilotos les hacen una prueba aparte. De pilotos aeronavales, ¿sí? Lo que pasó fue que... El año pasado, 2020, como muchos ya vieron mi video, pues vino lo de este bicho, ¿no? Vino el bicho, vino el COVID. Entonces todo se arruinó, ¿sí? Se arruinaron varias carreras, se arruinó vas... este carnal ya me cerró. Me encerró ya. ¿Sí? Se arruinaron varias carreras. A motivo de eso también. Eso más o menos estamos viendo. Pero sí, muchas carreras. No, carnal, déjame. Ah, cabrón. Ajá, les digo. Entonces lo que pasó el año pasado fue de que... gracias a esto, sí. Tuve varios problemas. Entonces, permítanme, quitaron carreras y quitaron cupos, ¿sí? Estos cupos se vio reflejado uno de ellos en la carrera de piloto, ¿sí? Ya que la carrera de piloto es una de las que menos cupo tiene. ¡Oh! ¡Lo maté, lo maté! Sí, la carrera de piloto es una de las que menos cupo tiene. Entonces, había alrededor de 40 cupos, no sé, 45. Pero lo reducieron drásticamente. Lo reducieron únicamente a 29 cupos que hubo en la carrera de piloto. Yo me quedé en uno de esos 29, digo, en uno de esos 30 y tantos cupos que había originalmente. Pero como lo reducieron hasta 29, yo no entré. O sea, quedé excluido prácticamente, ¿sí? Y ya pues lo que pasó fue de que como quedé excluido, a las 2 semanas, como a la semana más o menos. Me llamaron, me dijeron, oye, tenemos estas otras carreras, ¿quieres entrar? ¿Quieres unirte? Y me ofrecieron nada más la carrera de infantería. Pero yo esa carrera no la quería. ¿Por qué? Por experiencias familiares, me contaron, varios familiares me contaron, me dijeron que si podía, que mejor agarrar otra carrera, etcétera. Y me convencieron al final. Entonces yo al final solamente quería la carrera de piloto y ya pues no se pudo, por eso más que nada fue que no entré, sí. Entonces, pues si ustedes les dan esa opción este año, entren, aunque este año yo creo que va a estar bastante más difícil que puedan elegir esa opción, que se las den, pero bueno, si se les llega a ofrecer, adelante, ¿no? Siempre va a ser bueno. Aguanten tantito. Resolviendo dudas. Por si gustan de la H&M. Ok. Yo ahorita publiqué un grupo de Facebook. Por si se animan. Anímense. Y ayúdenme por favor a compartir el en vivo para que entre más gente. ¿Sí? Oigan, ¿qué onda? ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Si tengo carnosidad en los ojos, ¿crees que pueda yo entrar? La verdad desconozco un poquito ese problema. Pero... no sabría decirte, hermano. No sabría decirte si puedes o no puedes entrar. Si te operaron hace 6 años de una hernia, lo más probable es que sí puedas entrar. No creo que te vayan a poner pedos. Entonces, yo creo que lo más probable es que sí puedas entrar, que no haya problema, ¿sí? Voy a volver a intentar. Probablemente, pero el próximo año, ¿sí? Ahorita este año, la verdad, no creo que vaya a intentar. Les digo, si lo intento sería para el próximo año. ¿Por qué? Porque este año, bueno, este año ya no lo intenté para empezar. Y este año yo quería o yo quiero asegurar una carrera primero, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo. Asegurando una carrera normal, entre comillas. Y ya para después animarme, por si no me llega a gustar o por si tengo esa opción otra vez, volver a intentar en la heroica, ¿sí? Pero de verdad, si ustedes tienen esa chance de intentarlo de una vez, adelante, ¿sí? El grupo de WhatsApp ahorita no lo he podido pasar.
Ahorita que termine el directo, yo se los voy a pasar a sus Instagram, ¿sí? Por favor, a los que me enviaron mensaje, tranquilos, sí se los voy a pasar. Nada más aguántenme, por favor, sí, aguántenme. Déjenme hacerme esta armadura. Lo que ya tenemos, pues vámonos al centro, vámonos, vámonos. Vámonos que ya llegó un panita, un panifresqui. Se ve muy fresco, la verdad, este pana. Sí, sí se ve fresco, la verdad. ¿Sí? Entonces, es muy fresco por la ropa que trae. Es un cuero, yo creo que deja pasar las ondas de aire. Yo creo que ahí podemos brincar y a ver a dónde llegamos. Ah, ahorita el centro está horrible, 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 horrible. Sí, está horrible el centro. Y la verdad, no sé ni dónde estaba, ¿sí? Eso fue lo peor de todo, que no sé ni dónde estaba el centro, ¿sí? A ver, según yo estaba ahí enfrente, ¿no? Porque me estaba pasando ya directo a la otra entrada y no, ahí no era. Hostia, hostia, ¿sí? Parece que viene a la isla. Viene a la isla, no va a poder entrar. Yo la verdad quiero que venga para darle una buena ensalada de puños. Yo sé que estaría muy bien. Chale, me la dio a mí. Este mapa no me gustó, la verdad no me gustó, banda. Vamos a apoyar a los demás panas que... Eje, eje, eje. La verdad este pana ya me cayó gordito. Sí, está muy aventado y no es tan fresco, ¿sí? No es tan fresco este pana, ya cayó gordo. Se murió, no está arriba. Ah, qué bueno que lo aventaron. Chale, todos correteando al pana. Todos correteando al pana Miguel. Es más, me voy a poner la skin del pana Miguel, estaría buenísimo, ¿no? Chale, banda, ya se nos adelantó, se nos adelantó. ¡No! A chingar a su madre. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Aquí no me va a ver. Aquí no me va a ver. No, no, por favor, no. Bueno. Si se te escucha bien, loco, no tengo Facebook para compartir. Bueno, no, no importa. Sí, mientras estés aquí viendo, no hay problema, ¿sí? ¿Cuántos aspirantes hubo este año? Bueno, este año 2021, yo creo que está la cifra igual, ¿sí? Podríamos decir que entre 30.000 y 40.000 aspirantes aproximadamente, la verdad. Desconozco la cifra correcta, pero aproximadamente es esa, ¿sí? Las carreras, sí, quitaron tres carreras. Yo creo más que nada que las quitaron o las bajaron porque el número de oficiales necesarios que se requerían este año, yo creo que era muy bajito o bien egresaron muchísimos el año pasado o bien... No egresaron casi nadie el año pasado, ¿sí? Esas pueden ser dos opciones, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuánto te costó todo eso? ¿Todo eso de qué? ¿Tú crees que sea muy difícil quedar? ¿Qué consejo me darías? Ok, para enfermería sí es bastante difícil. ¿Por qué? Porque es una de las carreras más competidas, ¿sí? Además de médico, que es la número uno, se podría decir que médico y enfermería están en el puesto número uno. Sí, entonces son muy, 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 muy competidas, ¿sí? Un consejo que te podría dar yo es que te pongas a leer en tus ratos libres, que hagas ejercicio, que te prepares muy bien psicológicamente, que estés dispuesta a todo. Ahí en la heroica. Importa mucho el patriotismo, el honor, el deber y la lealtad, ¿sí? Entonces debes ir implementando poco a poco esos valores en tu vida. ¿Para qué? Para que cuando vayas, cuando llegues, ya los tengas implementados o bien ya se estén haciendo parte de ti esos valores y tengas esa ventaja de alguna manera, ¿sí? Eso te recomendaría yo. A ver. ¿Cuándo la colaboración con Clay la necesitamos antes de la fase definitiva? Eso yo creo que no se va a poder, bandita, ¿sí? Andamos viendo, la quiero hacer esta semana la colaboración. Estoy pensando, antes de la fase no creo que se las pueda sacar, ¿sí? Para los que se van ahorita el 7 o en estos días, no voy a poder.
Yo se la sacaría antes del 20, ¿sí? Antes del 20 seguro. Yo espero que por el día 15 más o menos, o antes por el día 10, ya tengan esa colaboración lista, ¿sí? O ya tengamos, que ya tengamos la colaboración lista con el Clay HG sobre cómo es la carrera de infantería. Algunos tips, consejos de cómo es la carrera, etcétera, para que se vayan enterando y se vayan preparando, ¿sí? Eso es lo que yo tengo planeado hacer ahorita y voy a hacer apenas un video para preguntarles a ustedes qué, ahora sí, qué preguntas quieren preguntarle al compadre Clay, ¿sí? Pero yo espero que ahorita, a más tardar por el día, bueno, es que hoy es día 6, por el día 15 yo creo que la vamos a tener, ¿sí? Entonces, pues yo espero que sí la tengamos. Ahora ese pana pues me está apurando y no tiene ni bloques. Sí, yo espero que por el día 10 aproximadamente, bueno, por el día 15 a más tardar, ya tengamos la colaboración lista. Igual ahorita, la semana que viene, voy a hacer una colaboración con otro compadre que estuvo en la heroica, pero en la preparatoria, ¿sí? O sea, es otro rubro completamente distinto al que muchos conocemos ahorita, la preparatoria, ¿sí? ¡No! No, banda. Ah. Ah, ni modo. No se nos ha dado una sola partida, ¿sí? Ajá, pero les digo, eso es lo que quiero hacer, la colaboración con Clay y otro carnal que estuvo en la preparatoria ahí. Cuando todavía se podía estudiar la prepa en la heroica, sí, hace como 9, 10 años estuvo. O incluso un poquito más, yo creo que más, sí. Entonces, eso estamos haciendo, sí. Para enfermería, ya llegué, brother. Un saludo al Aldair Ortega, mi hermano. Alguien que haya entrado para médico naval, ¿por quién votaste, Carvi? Ah, eso no se dice, carnal. Acuérdate que el voto es secreto. Es secreto, no, no se puede decir, bandita, ¿sí? No me vayan a tirar luego de que no, que ya soy vendido y la chingada, ¿no? ¿De qué me perdí, capo? Pues apenas andamos comenzando, carnalito. Andamos hablando sobre colaboraciones. Hay un grupo de Carby en Telegram. Sí, hay un grupo de Telegram, ¿sí? Es más, yo tengo videos y todo aquí en el. En la. En mis videos en la playlist, para invitarlos a unirse, pero voy a hacer apenas un, ¿cómo se llama? Un video para invitarlos a los grupos, ¿sí? Para que se unan. ¿Habrá algún grupo de los que van a la fase definitiva para juntarnos un día ya antes de Veracruz? Sí, les digo, yo tengo el grupo de Telegram y el grupo de WhatsApp, ¿sí? Entonces, pues, por si se animan, ahorita que, ¿cómo se llama? Ahorita que acabe el directo, voy a hacer ese video y les voy a poner los links y todo en la descripción, ¿sí? Para que se puedan unir ya al grupo, ¿sí? Tengo que estar, tome y tome agua. Tengo que estar, tome y tome agua porque se me seca un chingo la garganta, banda. No se lo imaginan. Si estoy ahorita estudiando en Prepa UNAM y quiero estudiar piloto aeronaval, ¿en qué área me debo de meter? El área no importa, ¿sí? Yo iba a piloto con el área de humanidades y yo logré pasar todas mis pruebas con el área de humanidades. A mí lo que se me da, siento que es como una, bueno, no es como una ventaja como tal, pero es una facilidad que se me dan las matemáticas, ¿sí? No soy un genio, no soy Einstein ni nada de eso. Pero no se me complican tanto las matemáticas. Entonces en ese lado no tuve problemas, ¿sí? Para elegir una ingeniería. Y yo de hecho, ahorita hasta la fecha, yo quiero una ingeniería, ¿sí? Estoy solo otra vez. No me gusta cuando estoy solo porque me pueden venir de todos los lados. Y valió. ¿Sí? No me gusta, no me gusta. Pero a ver, no, no hay de otra. A ver, denme chance. ¿Ya ven?
Ah, solté la espada. Ya valí. Ah, ¿por qué siempre se salen, banda? ¿Por qué siempre se salen de mi equipo? Ya valí otra vez. Muy malas partidas, sí. Al inicio del examen médico te pesan. Oye, ¿qué pedo, Santi? Sí, sí te pesan. Es lo primero que hacen. Checarte tu IMC que esté correcto, ¿sí? Es lo primero que te van a checar, el IMC. ¿Te pesan desnudo? Desnudo, no, te pesan con ropa. Desnudo. Creo que también te pesan, creo. Que es en la prueba de los pies para checar si tienes pie plano. Creo que ahí también te pesan, pero no sé la verdad. Si tengo gastritis, colitis, no afecta. Si tienes colitis, sí. Si tienes colitis, sí te va a afectar, carnal. Pero gastritis, no creo que te afecte, ¿sí? Obviamente es una enfermedad que afecta, pero no creo que te afecte tanto como para el punto de que te hagan exclusión o algo así parecido, ¿sí? Carnal, si vas a agarrar el Iron, por favor, hazte un puente, ¿sí? No, no sean así, banda, no sean gandallas. No que este cuate está agarrando un chingo de Iron y no se hace puente, ¿no? También hay otra enfermedad, se me pasó el nombre. Pero no me acuerdo, es esta. Ah, ya me acordé, se llama la. Esta madre, ¿cómo se llama? Para los que dicen que tienen esta enfermedad, no me acuerdo que es en la. ¿Cómo se llama? Hemorroides. Las hemorroides son impedimentos, ¿sí? Entonces, todos aquellos que tienen hemorroides, ahí se los van a checar y si tienen, ya valieron, ¿eh? Es impedimento. Ah, banda, no me está saliendo nada. Ninguna partida. Cuando juego solo, todas las partidas van, pero como chingonas, ¿no? Como si fuera jugador pro. Mira, aquí otro cuate ya tratando de chingar aquí la madre. Ah, de verdad, no me gusta que chingan tanto la madre. No dejan jugar a gusto, pero bueno, ¿no? Vamos a hacerle la prueba sucia. Ajá. Yo ahorita aparezco sin espada. ¿Y huevo tenemos o ya no? Ah, el huevo está arriba, ya me acordé. Sí, va directo arriba, cabrón. Ahorita tengo que agarrar bloques. A ver, otra duda, otra duda, otra duda. Ahora sí nos chingaron el huevo, no chinguen. Otra partida que se nos va a la chingada. Ah, no me gustan. A ver, a ver, a ver. ¿Qué onda con los que usan lentes? ¿Me recomiendas llegar a la escuela naval sin lentes? ¿O llego con ellos normal y me los quito dentro de las pruebas? Te voy a ser sincero. Disculpen, cuando yo fui, yo de verdad vi a muy poquitos con lentes, de verdad. O bueno, sí vi a muy poquitos con lentes. Entonces, pues ahora sí que no sabría decirte la verdad muy bien, pero yo creo que no va a afectar tanto. Depende igual para la carrera en la que vaya, ¿sí? Pero yo creo que lo mejor sería usarlos cuando más los necesites, ¿sí? Yo creo que eso sería lo mejor. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es el examen médico más doloroso? Ninguno te duele, ninguno duele. A ver, ¿cuál dirías que es la prueba más desafiante? La más desafiante en mi base es la que hacen para los aeronavales. Y es una prueba de destreza, es una prueba espacial que está muy fuerte. ¿Cómo se llama? Que está muy fuerte esa prueba. Sí, es mucha destreza, mucha habilidad, mucho pensamiento. Entonces está muy pesada esa prueba. A mi parecer es la más difícil, pero en la que más se van es en el psicológico, ¿sí? No hay ningún examen que sea doloroso, ¿sí? No, no hay ningún. Hasta donde yo sí me tocó, no hay. La prueba más desafiante ya se las dije. La verdad no sé si está el bot anti-spam o no.
Hasta donde yo sabía estaba desactivado, por eso les quería pasar el link, pero no sé, no me deja. No me deja poner links, no sé, tengo que checar la configuración. Porque igual pues antes sí me dejaba. O creo que solo es en la computadora, en la de admin, en la que puedo poner links. Pero no sé, tengo que checarlo. ¿Crees que los cupos en este año para entrar aumenten? Yo creo que los cupos van a seguir iguales, ¿sí? Si quitaron carreras, van a quitar cupos, obviamente, los cupos de esas carreras. No es como que, ah, quitaron tres carreras, van a haber 130 cupos extras, ¿no? No, no es así. Los cupos de las carreras que habían, esos son los que van a seguir habiendo, ¿sí? No va a haber nada de que, ah, quitaron carreras, van a haber más cupos, etcétera. No, eso no pasa. Ah, me tocó con un noob. Pero aquí parece que había uno con Blaze. Bueno, este parece que es bueno, ¿eh? Parece que es buen jugador. ¿Cómo te puedes preparar para el psicológico? Como tal, no hay manera de prepararse, ¿sí? Ya que muchas de las cosas son basadas en tu vida, ¿no? Son basadas en cómo piensas, en cómo actúas, cómo te desenvuelves, etcétera, ¿sí? Muchas de esas son basadas en eso. Entonces, no hay como tal un preparamiento psicológico. Todos esos grupos que te dicen en Facebook, no, que te preparamos para tu examen psicológico. Eso es falso, ¿sí? O un curso de examen psicológico es falso. No te pueden preparar como tal, ¿sí? Obviamente hay pruebas, hay exámenes que se han hecho psicológicamente que te pueden ayudar, ¿sí? Te pueden ayudar a darte una idea de cómo funciona. Pero como tal, ah, qué cabrón. Pero como tal que te preparen para el examen psicológico, no hay, ¿sí? A ver, este cabrón ya viene para acá. Y ahorita me mosqueó. Ah, bueno, ya hizo puente, sí. Pero me mosqueó muchísimo que me haya robado todo el oro. Qué pedazo de cabrón. Pero bueno. Ahorita queremos diamante. Yo soy equipo. Ah. Yo soy equipo azul agua. ¿Dónde está el diamond? Ah, no chinguen. Por un diamante me vine a arriesgar la vida. Pedazo de cabrón. No chinguen, ya no puedo recuperar vida. Ayuda, ayuda, bandita. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No chinguen. Qué cabronazo. Aguántenme, aguántenme tantito, ¿sí? Que ya se está poniendo buena la partida. ¡Órale! No. Ah, sí es cierto. Sí es de mi equipo. Ah, baboso. Pero este pedazo de baboso no puso. ¿Cómo se llama? No completó el puente bien. No sabe ni hacer esa cosa, desgraciado. Ah, qué cabrón. Mínimo, ¿ya activaron el diamante o qué? No. Ah, pues me voy a hacer una armadura. Ah, vale 40, no chingues. Otra duda, otra duda. ¿Crees que hay una ventaja si alguien ya estudió la carrera para la que aspira? La verdad, no creo. No creo que haya ventaja en eso, ¿sí? Obviamente, ya estando dentro de la carrera, obviamente sí es ventaja, porque si ya la estudiaste, aunque yo creo que estaría difícil que hayas estudiado sistemas navales o algo así, ¿no? Pero bueno, si ya la estudiaste, obviamente vas a tener una ventaja notable, porque obviamente ya sabes qué vas a ver, etcétera, ya tienes una idea sobre los demás.
Pero a ver, bueno, vamos a seguirle, ¿sí? Yo quiero un poquito de diamante rico. Diamante rico, este cuate ya tiene el puente hecho. Y yo por ahí no iba a pasar. A ese cuate sí me lo he hecho fácil. Fácil me lo he hecho. Ah, pero el diamante. No, gracias. Está roto, no frieguen. Cuatro. No. 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 ¿Por qué otra vez? Ah, banda, no chinguen. ¿Qué quieres hablar? Hola. Tacos de agua. ¿Cuáles tacos de agua? No chinguen, banda, ya me mosqué ya. Ajá. Ay, es que ahí está el full diamond. Ya nos vio, adiós, 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 adiós. Ajá. Oh. Me mosqué otra vez. Disculpen los gritos, ¿eh? Ah, ya estoy bien mosqueado, banda. Ya vi un diamante por ahí. Ah, su, qué ricura. Ah, su, pero es que allá anda el full. No, 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 por favor, porque a mí. No. ¡Ah! Pedazo de cabrón. Ah, aguántenme, aguántenme, banda. ¿Cuáles tacos de horchata? Es que ese cabrón se chetó. Ya va a estar muy cabrón que podamos robar algo de diamante. ¿Traes diamante? ¡Trae diamante, trae diamante! ¡Trae diamante el pana! ¡Trae diamante el pana! Trae diamante el pana. Y ya vinieron otros cabrones. Y nos van a tirar estos cuates. Nos van a tirar los panas nos van a tirar. Trajo diamante, trajo. ¡Ah, sus lagas! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Tacos de tierra. Ah, bueno, pero ya mínimo diamante, ¿no? Ahora sí me voy a hacer mi arco. Ah, pero de aquí a que me lo haga. Otra duda, otra duda. Sí son muy exigentes con el IMC, ¿sí? La colaboración con Clay se viene muy pronto, ¿sí? Yo creo que la siguiente semana ya está horneada esa colaboración, ya está lista para su salida, ¿sí? Entonces, anímense, díganle a Clay que ya se anime, ¿no? Que ya se anime, que nos acepte la colaboración. Bueno, ya está aceptada, ya está pactada y todo. Yo únicamente estamos esperando. Uno más, uno más. Uno más. Ahora sí, vamos a sobrevivir. Yo soy buenísimo con el arco, banda. Aunque no se note, soy buenísimo, ¿sí? Voy a agarrar un poquito de oro. Sí, les digo, la colaboración con Clay ya está lista, ya está pactada y todo. Ya únicamente nos falta hacer los guiones. Bueno, no guiones como tal. Pero sí unas guías, ¿sí? Para saber qué hay que decir, qué vamos a hablar, etcétera. Porque hay cosas que él todavía no puede hablar, no puede decir. Entonces sí es bastante urgente hacer esa guía para que nos podamos animar, ¿sí? Aguántenme, momento de concentración. Chupapi. Chupapi.
Muerto. Buenísima, buenísima, buenísima. Buenísima, estuvimos chidos, ¿eh? Estuvimos chidas. Pinche flecha fue. Fue chingona. A ver, tu pinche gnomo, véndeme algo chido. Armadura no tenemos, mínimo una caca armadura. Comida de la buena. Ah, me quedé en ganas, con ganas de irme al centro a chetarme chido. Pero es que quedan los rojos y los rojos son los chetos. Entonces, pues no podemos hacer nada. Ah, el naranja que maté ya era el de los únicos. Estaría bueno ir a por ellos, pero na ah. Nos van a hacer caca house. ¿Vienen rojos? ¿Vienen rojos? Ayuda, ayuda, no. No, 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 por favor, yo iba a defender. Lo tiraron. Lo tiraron. Ahora sí. Ahora sí. Ahora, hombre. No digas tacos de porquería. Oh, chingues, ahí están súper chetos. Tacos de bacon. Yo creo que vamos a tener que ir por este cuate. Ah, está fuerte la competencia. Yo ya tenía el arco, banda. Bueno, vamos a agarrar diamante. ¿Diamante? No. ¡No! Era mío, Skipper. Pinche pingüino. ¿Sí? Vamos a contestar otras dudas. A ver, a ver, a ver. Oh, no, 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 ya fue, ya fue. Todavía sonó el gallinazo. No, no lo iba a tirar. Bueno, a ver. El IMC no puede ser de 25.2. Yo ya subí un video sobre el IMC. Entonces, si están pasados de 24.9. Son excepción definitiva, ¿sí? No pueden entrar. Tiene que ser mayor a 18.5 y menor a 24.9. ¿Cuántas radiografías en total se hiciste en un hospital? Me dijeron que eran 13. No. Mis radiografías y eso que yo llevo para piloto fueron alrededor como de 7. Fueron como 7, 8 radiografías, más no. Creo que dos de la cabeza, una de perfil, una de frente. Fue una de tórax completo AP. Fue una del lado derecho, una del lado izquierdo. La escalonometría. Y creo que ya. Y creo que ya, ¿eh? Aguántenme. Sí se puede estudiar rescate y búsqueda naval, ¿sí? Sí se puede. Si me meto ahorita a natación, sí se puede aprender a nadar en... Ah, claro que sí. A nadar bien, 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 bien se aprende en un mes. En un mes. Yo aprendí a nadar en un río. Yo antes vivía en Tlacotalpan y allá saben que hay un chingo de ríos. Entonces yo ahí aprendí a nadar entre los ríos, entre que íbamos a las albercas, a los chapoteadores, bueno, chapoteadores, ¿cómo se llama? A los balnearios. Yo ahí aprendí bastante bien a nadar. Y más que nada en albercas, ¿no? En albercas aprendí a nadar. A ver, a ver. Aprenden chingón meses, güey. Sí. Yo aprendí en menos de 2 meses de cero. Sí, así es. O sea, bien, 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 bien. Echándole un chingo de ganas. En un mes se aprende. O hasta en menos, ¿sí? Nada más es cuestión de que ustedes quieran de que le echen ganas. Oigan, por favor, los que no han dejado su like, por favor, les pediría así de cuates, de panas. De panas.
que me dejen su like, por favor, y que compartan el envío para que entre más gente aquí. Vamos a ver ahorita qué onda, cuántos likes llevamos. 20 likes, 2 dislikes. Qué mala onda. Qué poca madrecita los que dejaron dislike, pero bueno, ¿no? No siempre se puede complacer a todos. ¿Cuándo otra de ETS2? ¿Qué es ETS? Ah, Euro Truck Simulator. Ah, sí, perfecto. Yo creo que aproximadamente la siguiente semana. Bueno, ya mañana, la siguiente semana, ¿no? Yo creo que por el martes o... mañana no creo porque voy a estar madriadón de la voz. Pero yo creo que por el martes o el miércoles nos echamos otras manejadas en Truck Simulator, ¿no? Para que esté bueno. Ahí se pone buena la cosa también, ¿sí? Es más agua. Si me meto a estudiar una carrera técnica primero, algo así como vos, y después quiero estudiar medicina en la uni, igual en la naval, ¿tengo que volver a presentar exámenes? No. Para la gente que, por ejemplo, a mi compañero Juan García, quiero preguntarle un poquito de su proceso. No lo conozco muy bien, pero sé que es un proceso muy diferente, ¿sí? El proceso es diferente cuando ya estuviste y cuando vas a volver a entrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ya demostraste una vez que puedes ser cadete, que ya estuviste, que no tuviste problemas, etcétera, ya no tienes tantos problemas en los siguientes exámenes, ¿sí? Entonces, tú haces un proceso totalmente distinto de reingreso, ¿sí? En este caso, si tú estudias una carrera y quieres estudiar otra, no tendría mucho sentido. ¿Por qué? Porque, pues, si ya vas a estar estudiando una carrera, mátate en la carrera que te gusta, ¿no? No te mates en otra carrera que no vas a ejercer después. O sea, no tiene lógica, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo les recomiendo. Si quieren estudiar las dos carreras, adelante, ¿no? O sea, por mí no hay problema. Quien se la va a chutar son ustedes. Pero yo sí les recomendaría más que primero estudien la carrera que más les va a gustar. Porque yo sé que ya cuando están en el rollo, cuando están ahí, se van a enganchar. Y ya después puede que ni les den ganas de estudiar otra carrera. O que ya se queden con esa definitiva, ¿sí? Pero bueno, ¿no? De que se puede, hasta donde yo sé, sí se puede estudiar más de dos carreras, ¿sí? Digo, más de una carrera. A ver si tiramos algún pana. ¿Les llovió? Ah, creo que sí. Ah, no. ¿Qué hubo, pana? Estás muy... Anda pedo. Anda pedo el pana. Chale, hay que hacerle escalera a este cuate. Hay que hacerle escalera. Ándate, hay que hacerte escalera. Madre, aquí parece que son asesinos seriales. Uno tras otro. ¿Qué hubo? Yo por aquí no paso, ¿eh? Uy, agarré el diamantito. Yo, papi muñeño. Agarré el diamante. ¿Y por qué hablas? Agarré el diamante. Vamos a hacernos un arco, pero un arco de los dioses, ¿sí? Un buen arquito. Chupapi moñeño. Chale, lagazo, manda, lagazo. Ya ahorita. Ah, me dejaron sin oro. Qué pedazos de cabrones. Me dejaron sin oro. A ver. ¿Es necesario ir con el pelo corto? No es necesario. Obviamente tampoco lo lleves como yo. Pero yo digo que lo más recomendable y razonable y perfecto sería llevarte un casquete corto, ¿sí? Eso sería, a mi parecer, y yo creo que es lo más recomendado, llevarse un casquete corto para que no haya ningún problema, ¿sí? Entonces, si se lo pueden llevar, pues perfecto, ¿no? Fallamos unas flechas, banda. Lo bueno es que tenemos el diamond. Rápido, en chinga loca. Aguanten. Momento de concentración full. Perfecto.
¿Activaron el diamante? No lo han activado, lo voy a activar yo. Perfecto, soy un buen pana. Activo el diamante, pero me dejan sin oro, ¿no? ¿Qué onda? Otra duda. ¿Qué diferencias hay entre la radiografía de eje mecánico y la escalometría de miembros inferiores? Porque me dicen que es lo mismo en algunos lugares. ¿O puedo llevar solo uno? Me espanté. Hasta donde yo sé, la radiografía es la misma. ¿Sí? Hasta donde yo sé, la radiografía es la misma. Y yo creo que puedes llevar cualquiera de las dos y no creo que haya problema. ¡Ah! No, no, no. ¡Ah, ese es verde, baboso! Es verde. Es verde. Yo ya estaba bien asustado de... ¡No, no, no! ¡Que ya nos viene! Chupapi Muñeño, ya nos vienen. Aguántenme, aguántenme. Ajá, les decía. A mi parecer es la misma. Si está en sus condiciones y en sus oportunidades y pueden hacerse las dos, yo creo que estaría más que perfecto porque ya saben cómo son de estrictos y de especiales. Podríamos llamarles de alguna manera. Entonces, si les dicen, tienes que llevar esta y esta, ustedes acaten y lleven esa y esa. ¿Sí? Eso es lo mejor que pueden hacer. Si les dicen eso, hagan lo que les dicen, ¿sí? Banda, tengo miedo. No, no, no. Pues ya qué. Aguántenme, ¿qué onda? Se está lagando muchísimo. 6 diamantes, pues obviamente ya nos agarraron. Ay, este cuate otra vez ya llenando de caca aquí el puente. ¡No! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Cómo me choca eso! ¡Cómo me choca eso! Ah, se nos está lagueando, pero horrible. A ver, nada más vamos a agarrarlo y de regreso. Aguántenme. Sí, ya vi la hora. Ya vi la hora, pero pues está bueno el directo, está bueno. No, déjame el diamante, gracias. Y el oro, déjemelo también. Chupapi. Aguántenme. Oigan, banda, de verdad les agradezco de corazón que se hayan quedado. Que sigan aquí conmigo. De verdad yo sé que me atraso mucho, que digo muchas incoherencias, pero de verdad se agradece, ¿eh? Se agradece como no tienen idea. Ah, eso es que nos dan unos lagazos, pero si bien bueno, parece que aquí había una rata. A ver, vamos a tirar a un pana. Chupapi. Ah, ya les llegaron, qué buena. Qué buena y qué mala por ese carnal. ¡Oh! Casi. A ver, una duda rápida. Para el examen eliges tú dónde lo vas a presentar. No, tú no eliges dónde vas a presentar el examen.
Tú únicamente lo que vas a elegir va a ser la carrera, ¿sí? Ellos te van a decir dónde te tienes que presentar y cuándo, ¿sí? A chingar a su maíz. Tranquilo con el cuate que está hablando de pollas submarinas. Aquí tengo un cuate. Están hablando de pollas submarinas. Yo creo que se le antojó, no sé qué habrá pasado. Una polla con buzo, dice. Bueno, ¿pudimos defender eso? No, no. Ya, pues nos mató a todos. No, el examen, si vas a médico. Permítame. Es que no me acuerdo, la verdad. Pero al parecer creo que. No me acuerdo. Creo que son los que van a medicina, son los que se van a la Ciudad de México, ¿eh? ¿Algún consejo? Hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Levantarse temprano. Repasar un poquito de conocimientos, los que pasaron el examen, darle una repasadita al examen otra vez. ¿Por qué? Para tener la mente fresca y prepararse psicológicamente de dónde van a estar, que van a estar encerrados, no se van a comunicar por una semana y que si eso es de verdad lo que quieren, eso van a conseguir y eso van a lograr, ¿sí? A eso se tienen que preparar y mentalizar psicológicamente, ¿sí? Esa era la palabra que quería decirles, ¿eh? Aguántenme en lo que empieza esto, ¿eh? En lo que empieza rápido. Aguántenme, creo. Creo que hoy era la pelea de este Logan Paul. Si no mal recuerdo, ¿era hoy la pelea de Logan Paul o no? Creo que no, ¿verdad? Creo que me desfasé mucho. A ver, tacos de agua, tacos de agua. ¿Alguien dijo tacos de agua? Escuché un yo por aquí. Tacos de harina, también tacos de harina, muy buenos, la verdad. Si no paso el médico, me regresan a tu casa. Si no pasas el médico, vas a hacer el psicológico y el físico también y te van a regresar a tu casa, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Hasta donde yo sé, ¿sí? Al menos en mi caso, yo pasé todos y me fui hasta hasta el último día, ¿sí? Bueno, me tocó aquí con dos panas. Me tocó aquí con dos panitas muy frescos, la verdad, muy frescos. Se ven muy frescos mis panas. La verdad no sé cómo andan en realidad. Pero yo sí los veo frescos, ¿eh? A ver. Discúlpenme, se me atoró un pedacito de avena. Qué bueno que ya se fueron. Su lagazo. No, uno menos. Así como luego dicen ustedes en los exámenes. No, uno menos. Pues así. Eso se me está atorando la vena en el cojote. ¡No chingues! ¡Qué mal meme! ¡Qué mal momo! ¡Mal momo! No chinguen, babosos. Vinieron y no hicieron el puente de su vida. Qué mal momo. Ojalá y ya hayan agarrado diamantes, ¿sí? No. Aguántenme, banda, aguántenme. A ver si podemos agarrar un poquito
de Diamond. Hoy el internet estuvo pero pésimo. Pésimo servicio el internet hoy. ¿Sí? Entonces, por eso es que el directo sí va un poquito feo. De verdad, discúlpenme. Yo siempre quiero traerles la mejor calidad, pero hay veces que no se puede. Ay, 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 diamante. Diamante, diamante rico. Ahora, para saber cuál es nuestra isla, ya valió. Ah, es esta. Ya la hicimos, la hicimos, la hicimos. ¡La Por fin, el primer conseguidor de diamante. Vamos a chistarnos un poquito aquí. La verdad, quiero chingarme todos los diamantes, mínimo para un arco. Mientras, vamos a aprovechar. Otra duda. ¿Alguna otra? ¿Es mejor entrar por la escuela o por reclutamiento? Obviamente. Ah, sí, era la pelea hoy de Logan Paul, ¿verdad? Sí. Ah, sí, es cierto, sí era hoy. Ah, yo la quería ver. ¿A qué hora era? ¿A qué hora era la pelea? Karen, más o menos lo que te preguntan va variando, ¿sí? Pero te preguntan muchas cosas de tu personalidad, ¿sí? En sí, todo el examen psicológico es un examen totalmente de personalidad. De ver qué vas a hacer en situaciones de presión, cómo te vas a comportar con armas, cómo te vas a comportar en reclutamiento, en operaciones, etc. Es para saber cómo vas a actuar. Y si vas a soportar la carga académica y militar, ¿sí? ¿Cómo sabes si quedaste o no? Cuando finalizas todo tu, ahora sí que todo el rollo, te van a mandar un oficio, así como los que le mandaron del examen, todo eso, les van a mandar un oficio donde ahí mismo les van a decir si quedaron o no seleccionados, si cubrieron perfil. Y les va a decir, usted queda seleccionado para la carrera en la que solicitó y puede venir a la escuela a iniciar clases en el periodo de tal, el día tal. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Chale, ya me lo robó el diamante, qué pedazo de rata. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a pasar y así es como se van a enterar. Aguántenme. Y obviamente es mejor entrar por escuela que por reclutamiento, ¿sí? Por reclutamiento tienes al menos un 70% menos probabilidad de entrar, ¿sí? Bueno, creo que lo dije mal, pero tienes muy poca probabilidad de entrar de que te den chance. A lo mejor te aumenta. Bueno, es que no te aumenta probabilidades, ¿sí? Vete por tu diamante si yo me arriesgué, rata esta. Ah, bueno, me está cayendo todo a mí, ¿sí? Ya pasaron Insta los que están en la fase definitiva. ¿En qué pasa si no estoy en el IMC requerido? Vas a reprobar tu examen y no vas a poder continuar. No vas a poder quedar en tu carrera, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Aguanta, ahí voy. Tengo ganas de ir por más diamante, pero ya otra vez nos llenó de caca el puente. Vamos a ir. Ah, pero vamos sin armadura, vamos pelones. Vamos full pelón. ¿Ese será un pana? Nada más había dos, si no mal recuerdo. Dos. Brincamos en esta. Y aquí está a la izquierda, si no mal recuerdo.
Ah, qué bonito es llevársela tranquilo. Miren cómo llenó de caca un cagadero que hizo este cabrón. Hasta por acá parece que embarró de diarrea. ¡Eje, no! ¡No! ¡Ah, qué mala onda! Yo arriesgándome allá por el diamante en el centro y este cabrón llega así con una parsimonia y se chinga todo, ¿no? Muy chingón, desgraciado este. A ver, bueno, vamos chetándonos poco a poco. Ah, cabrón. ¿Ya fueron a atacar o qué? A ver, pues vamos. Ah, ganamos. Ganamos, qué buena onda. A ver, a ver, a ver. Yo creo que ya vamos a dejar por aquí el directo. ¿Me darán el teléfono para comunicarme o terminar hasta la segunda? Tienes que esperar hasta salir, ¿sí? Hasta salir. Ese mismo día no te van a decir si tú quedaste seleccionado o no, ¿sí? Te lo van a decir ya cuando hayas, ¿cómo se llama? Cuando hayas, permítanme. ¿Sí? Te van a decir si quedaste seleccionado o no, ya después de que hayas concluido todo tu proceso, todo tu proceso completo. ¿Y cómo se llama? Ah, cabrón, ¿no estoy en vivo o cómo? Chale, no sé qué pasó. Chat en vivo, no. Bueno, es que aquí veo que hay muchísimo más. Vamos a contestar unas dudas y ya para irnos, ¿sí? IMC tiene que ser menor a 24.9. La radiografía en total que hiciste en un hospital me dijeron. Ah, ok, si están atrasadas, están atrasadas. Sí, están atrasadas, ¿sí? Sí, entonces el teléfono te lo van a dar al acabar una semana de adiestramiento. Y si logras pasar esa semana, yo creo que ahí mismo te van a avisar para hacer la segunda semana de. Ah, ¿cómo se llama? La semana de inducción. ¿Sí? ¿Crees que sea recomendable? Podría servirte, ¿eh? Podría servirte. Yo tengo un compañero que así le hizo. De verdad solo comía una manzana por día. Eso es lo que hacía mi compa y logró llegar al peso. A él estaba como 3 kilos arriba. Bueno, banda, hasta aquí el directo de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. De verdad, muchísimas gracias a todos los que me estuvieron apoyando en esto. El próximo directo, espérenselo entre semana. Voy a hacer otra, ¿cómo se llama? Otra encuesta para ver cuándo les gusta el directo. De verdad, muchísimas gracias. Qué buena onda. ¿Los pesan en ayunas? Sí, los pesan en ayunas. Qué buena onda que haya tanta gente aquí apoyándome en los gameplays, en los streamings. De verdad, esto es una nueva etapa para mí y quiero comenzar en esto. Pero meterle durísimo, ¿sí? Entonces, de verdad, les agradezco muchísimo. Muchísimo éxito. Muchísimo éxito a todos ustedes, capos y capas. De verdad, espero que se la pasen súper bien. Que tengan muy buen inicio de semana. Cualquier duda, ya saben, pídanme el link para el grupo por mi Instagram. Vayan a seguirme. Suscríbanse al canal si es que aún no lo están. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún otro en vivo. Y de verdad, muchísimas, muchísimas, pero muchísimas gracias, capo, ¿sí? Entonces ya se la saben, banda. Yo soy Carvin y nos vemos en un nuevo directo o video. Nos vemos.